Se complica la situación para el expresidente Ollanta Humala. Fue denunciado ante la Fiscalía por presuntamente haber recibido dinero de la minería ilegal y del gobierno venezolano para las campañas del 2006 y 2011. Su defensa solicitó archivar la denuncia. Tres meses después de dejar Palacio de Gobierno, el expresidente Ollanta Humala ha solicitado archivar la denuncia en su contra por el presunto delito de lavado de activos, pues según su defensa solo se basaría en publicaciones periodísticas. Y recién hace 15 días se le ha notificado el contenido de esa denuncia. Entonces el fiscal lo que debe hacer, y es lo que nosotros sostenemos, es disponer, si lo considera, el archivo de la denuncia. Se acusa a Humala de haber recibido dinero de la minería ilegal y del gobierno venezolano para financiar las campañas electorales de 2006 y 2011. La denuncia fue presentada por Carlos Huerta Escate en noviembre de 2014 y dentro de las pruebas no se incluyó las agendas de la ex primera dama. Nosotros sostenemos que la fiscalía no puede comprender al expresidente como procesado sin antes haberle dado la oportunidad de defenderse. El pedido de su abogado es además que no se le incluya en el proceso que se le sigue a su esposa Nadine Heredia y a otras 10 personas por presuntamente estar vinculadas a una red criminal de lavado de activos que operaba dentro del Partido Nacionalista. El señor expresidente Ollanta Humala Tasso no está invocando ni alegando el antejuicio, sino está alegando que el Ministerio Público, y estamos requiriendo que la Fiscalía cumpla con el debido proceso. Mientras el fiscal Germán Juárez Atoche resuelve la situación legal del exmandatario, el juez Ricardo Concepción Carguancho recibió un pedido de reparación civil de no menos de 10 millones de soles de la Procuraduría de Lavado de Activos, monto que Nadine Heredia y los otros inculpados deberían pagar de ser hallados culpables.